Recién empezó. Ya, puedes continuar, ya. Listo. Les decía, chicos, entonces, que cuando nosotros tenemos átomos, esos átomos tienen la necesidad de enlazarse, de unirse para formar nuevas sustancias. Y la unión entre los átomos es mediante algo que se llama enlace, el famosísimo enlace químico. Eso es lo que habíamos mencionado. Power. Ahora. Uy, ¿qué fue? Yo sé que estamos cerca de Halloween, pero no te adelantes, por favor. Me asustaste, ¿eh? Me asustaste. La llorona. La llorona está del otro lado, ¿eh? Qué miedo, criatura de Dios. ¿Dónde están mis hijos? Criaturita de Dios, volvamos, por favor. Sí, me asusté un ratito. La formación del enlace químico, criaturita de Dios. No te preocupes, criatura. Tranquilo, no pasa nada. La formación del enlace químico. ¿Es un proceso exotérmico o endotérmico? Ah, fue tu hermano, a ella. Su hermano es la llorona, entonces. Qué miedo. ¿La formación de un enlace químico, criaturita de Dios, es un proceso que libera energía o que consume energía? ¿Qué dices tú? Por acá ya encuentro una opinión, tengo un comentario. Sí. Sebas dice que absorbe energía la formación de enlace. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Alguien dice que no? No sé, qué dices, querida Marlene? Criatura, cuando se forma un enlace químico, se supone que la formación del enlace químico busca que los elementos estén más estables, ¿no? Se busca la estabilidad de las sustancias, ¿verdad? Entonces, la estabilidad de las sustancias tiene que ver con la pérdida de energía, porque mientras menos energía tenga un sistema, ese sistema es más estable. Siempre piensa esto, siempre hago este ejemplo. Cuando tú tienes mucha energía, demasiada energía, no estás quieto, ¿no? No, estás bien activo, haciendo una cosa, otra cosa, voy al gimnasio, estoy haciendo mis tareas, estoy estudiando, hago deporte, ayudo en casa, estoy con todas las energías, entonces estoy muy activo. En cambio, si tienes pocas energías, ponte que no has desayunado, no has almorzado, has estado un día sin poder comer bien. No tienes muchas fuerzas, entonces de repente estás más apagado, más quieto, más tranquilo. Entonces, bueno, creo que tranquilo no es el término. Estás menos activo. Entonces, siempre la energía y la estabilidad son términos inversos. Mientras más energía tenga un sistema, es más inestable. Y mientras menos energía tenga un sistema, es más estable. Ahora, él quiere ser estable. Para llegar a tener estabilidad, que vamos a hablar ahorita de la configuración de un gas noble y de lo que se conoce como el octeto también, para que él sea estable, entonces lo único que tiene que hacer es formar enlace. Pero la formación de enlace implica que se libera energía. No se absorbe energía, la energía se libera, ¿verdad? Libera energía. La ruptura de enlaces sí consume energía. Romper un enlace necesariamente implica absorber energía, pero formarlo libera. ¿Ya? Formarlo libera. Sí, no sé si está claro. Hola, Steven, ¿cómo estás, hermano? ¿Está claro lo que te estoy diciendo entonces? Formar el enlace químico es un proceso que va a liberar energía. ¿Ya? Ahora, la formación del enlace químico puede ser de varias maneras.
Lo que nos interesa aquí es que el átomo adquiera una estabilidad. Los átomos, al enlazarse entre sí, entonces, los átomos al enlazarse, cuando se enlazan los átomos, adquiere configuración estable. Adquiere configuración electrónica. Tú eres un experto en configuración electrónica, ¿no? Adquiere configuración electrónica. Es decir, cumplen con el octeto. Y vamos a colocar la famosísima regla del octeto, es decir, se rodean de 8 electrones en su mayor nivel, y al hacer eso adquieren estabilidad. Entonces, criaturita, lo que está buscando un elemento es parecerse a los gases nobles. Los gases nobles son átomos que ya tienen una configuración especial. Están en el grupo 8A de la tabla periódica, ¿no? Entonces tienen 8 electrones en su mayor nivel. Por lo tanto, ya tienen todo el subnivel EP y el subnivel S están llenos al tener 8 electrones. Por lo tanto, ya son estables. Los átomos que son de otras familias diferentes a los gases nobles, ellos sí tienen que lograr el octeto y para eso forman enlaces. Pueden compartir electrones o pueden ganar o perder electrones. ¿Ok? Entonces, en la regla del octeto, entonces, en la regla del octeto, la regla del octeto dice lo siguiente. Bueno, acá está, ¿no? Adquieren configuración electrónica. Acá falta de gas no. Gas noble, ¿ya? Entonces, en la regla del octeto, lo que nosotros vamos a ver es que los elementos al unirse van a rodearse de 8 electrones. Y eso lo vamos a representar con la simbología de Lewis. Simbología de Lewis. A ver, vamos a ver algunas preguntitas respecto a la simbología de Lewis. ¿De qué trata la simbología de Lewis? Para empezar, primero, la simbología de Lewis no es para todos los elementos, solamente para elementos representativos. Otros elementos no, son los representativos. Y la simbología de Lewis es la representación de los electrones de valencia. Es la representación de los electrones de valencia. Eso es la simbología de Lewis. Yo quiero representar los electrones de valencia alrededor del elemento. Entonces, por ejemplo, si sabemos, no sé si recuerdas, criaturita, que por ejemplo, El aluminio pertenece al grupo 3A. Al grupo 3A. Ese es su grupo. Si yo te digo que el aluminio pertenece al grupo 3A, significa que tiene 3 electrones de valencia, porque recordarás que el grupo coincidía con los electrones de valencia, ¿no? Grupo 3A es porque hay 3 electrones de valencia. Entonces, en la simbología de Lewis, lo que voy a hacer es
representar esos tres electrones de valencia alrededor del átomo. Pones el elemento, ¿ya? Y lo vas a rodear de tres. En la simbología de Lewis, cada una de estas regiones actúa como un orbital. Un orbital S y tres orbitales P, ¿no? Recuerda que te dije que la simbología de Lewis es para los elementos del grupo A. Y los del grupo A o acaban en S o acaban en P, ¿no? O acaban en S o acaban en P. El aluminio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene tres. No los vas a dibujar. No vayas a hacer esto, ¿ah? Pero tú me has dicho que son tres, ahí están. No, pero es que cada uno de estos es un orbital. Y en un orbital, como máximo, ¿cuántos electrones puedo poner? Dos. Dos. Como muy bien, papá. Como máximo dos, pues, criatura. No hay más. Entonces, no le puedo poner tres. Como máximo tiene que haber dos. Oye, pero ¿y el otro entonces? Ah, pues ponen otro. Esa sería la simbología de Lewis para el aluminio. ¿Ya? Dos electrones en un orbital y un electrón solito en el otro orbital. Y tiene sentido, claro, porque la configuración electrónica del aluminio, ¿cuál es? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. Esa es la configuración del aluminio, ¿no? Tiene un orbital lleno, donde están dos electrones, son estos acá, y un orbital que está semilleno, donde solo hay un electrón. Y los otros dos orbitales están vacíos. Están vacíos. ¿Sí? Esa es la simbología del Lewis. Profe, no sé si está... Dime, hermano. Profe, cuando me preguntan electrones de valencia, o sea, me dicen, dígame los últimos electrones de valencia de esta configuración electrónica, se refieren siempre al SP, ¿no? O sea, que compartan el mismo nivel, sí o sí, el mismo nivel. Sí, pero tiene que ser el mayor nivel. Porque yo no puedo siempre decir... Siempre el mayor. Claro, por ejemplo, yo no te puedo decir que acá hay 8, ¿no? No, porque estos están en el nivel 2. Ah, ya. Tienen que ser del nivel 3, el mayor nivel. El mayor nivel. Ya, ¿sí? Gracias, profe. Siempre tenía duda en esa parte. Ya, gracias. Quedó claro. Sí, profe. Chévere, Jorgito. Bacán. Si no hay más preguntas, entonces creo que hay preguntitas en el material que nos pueden ayudar a reforzar lo que acabamos de ver. A ver. La pregunta 2. ¿Ya? Vamos a la pregunta 2. ¿Qué marcarías tú en la pregunta 2? La pregunta 2 se presta perfectamente para explicar o para reforzar lo de la simbología de Lewis. ¿Cuál es tu clave en la pregunta 2? Por favor, no sé si alguien puede compartir el material para que mi amigo Sebastián también pueda tener acceso. Porfa, para Ceballos también. Si puedes poner tu nombre, mejora. Sí, porque no sé si es niño o niña y puedo cometer un error. Ahí está. Gracias, querida Abigail. Siempre se puede contar con mi amiga Abigail. Un amor, mi amiga Abigail. Muchas gracias, criaturita. Michael dice la B. Catherine también dice la B. Jorgito dice... Besito. Joel también dice besito. Ok, yo les creo. A ver, para los que no la tienen claro, muy bien, gentita, lo están haciendo genial, lo están haciendo perfectísimo. Lo están haciendo de la refurin funfly. El símbolo de Lewis del bromo. El bromo. ¿Cómo yo sé el símbolo de Lewis del bromo? Bueno, con el grupo, ¿no? Con el grupo ya está. Sabemos todos que el bromo está en el grupo 7. Muy bien, 7A, es un halógeno. ¿Qué más recuerdas del bromo? ¿Que es el único no metal? ¿El bromo es el único no metal? Líquido, pues, Michael, muy bien, mi hermano. Este es el único no metal líquido de toda la tabla periódica.
Está en el grupo 7. Entonces, si está en el grupo 7, debe estar rodeado de 7 puntitos. Debe estar rodeado de 7 puntitos. Y ya está. No, que sale de tu juego todas las opciones. No. Entonces, la única clave donde ves el bromo rodeado de 7 puntitos es la B. Y se acabó. La D no. A ver, la D no tiene 7, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos nomás veo yo. Solo hay 5 puntitos en la B. Perdón, en la D. No hay 7. Ahora, eso es si es que yo sé la ubicación. Si tú no te acuerdas, te están dando el Z. Y con el Z, tú tranquilamente podrías encontrar el grupo. Eso ya lo hemos visto la semana pasada cuando trabajamos con ubicación de los elementos en la tabla periódica. Oye, tiene un Z de 35. Empecemos. Si es que no te acuerdas de que él es un halógeno, no te queda otra que hacer la configuración. Puedes meterle también configuración abreviada, no hay problema. Aparecen. Perdóname. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, Yolito, se está filtrando mi hermano un audio, querido Yolito. Ten cuidado con el audio, porfa. No vayas a ventilar algo muy personal y todos nos vamos a tener que ganar con esto. Así que ten cuidado, querido Joel. No, normal, no te preocupes, no te preocupes. Igual ten cuidado. Bien, decía 35, 1S2, 2S2, 2S3, 3S2, 3P6, 4S2, 3B10. Y 4P5. Ahí acaba. Ahí acaba. Hay 35, ¿no? 10, 20, 30, 35. Criaturita, ¿cuántos electrones de valencia tiene el bromo? Los electrones de valencia, como lo decía Jorgito hace rato, son los electrones del mayor nivel. El mayor nivel está aquí. El cuarto nivel. ¿Cuántos electrones hay ahí? Acá tengo dos. Y acá tengo 5. ¡Ajá! Entonces son 7, pues, mi altura. Hay 7 electrones de valencia. Y coinciden con el grupo, ¿no? Porque si son 7 electrones de valencia, tú ubicas en el grupo 7A. Vamos a poner entre paréntesis. Es un elemento que acaba en P. Tiene que ser un elemento del grupo A, representativo. Y la suma es 7. Por lo tanto, es el grupo 7A. 7A de la tabla periódica. Pero no nos piden ubicar el elemento, ¿no? Solo nos piden los electrones de valencia, así que me voy a quedar con 7. El bromo, entonces, tiene su simbología de Lewis, sería la siguiente. Dos electrones en un orbital S, ahí está, dos electrones en un orbital S, y 5 electrones en 3 orbitales. 5 electrones en 3 orbitales P. Recuerda que siempre llenas primero un orbital y luego regresas, ¿no? Eso se conocía como el principio de máxima multiplicidad. No llenes por llenar. Siempre ten cuidado con eso. Porque cuando tú evalúas los orbitales que están en el subnivel P, hay 3 orbitales en P. Y ahí voy a meter 5 electrones. Primero colocas en un sentido y luego regresas si es que es necesario. Eso es lo que acabo de hacer acá. Primero coloqué, primero todos en un sentido y luego regresé si es necesario. Y esa sería la correcta simbología de Lewis del bromo. La respuesta sería entonces B5. Está fácil, creo. Creo. Ahora nos podemos ir a la pregunta 6. Nos vamos a la pregunta 6.
¿Qué marca una criaturita como tú en la pregunta 6? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, déjame ver, déjame buscar alguna pregunta más. De repente hay algo interesante por acá. Allá, y la 20. La 6 y la 20, y con eso pasamos a otra cosa mariposa. A ver, la 6 y la 20. Me dicen por acá, Michael, la 6, la A. Vamos a hacer la 6 por acá. Estamos solamente reforzando esta partecita de la simbología de Lewis. No olvides, pequeña criatura, que la simbología de Lewis es la representación de los electrones de valencia alrededor del elemento. ¿Solamente Michael tiene respuesta? ¿Solamente Michael tiene la respuesta? ¿Nadie más se atreve a dar otra clave? De repente te sale otra cosa. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ok. Entonces parece que está difícil. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cierto átomo X tiene 3 niveles. No 4, no 2, no 1. 3 niveles. Correcto. El átomo X, dice que este átomo X tiene 3 niveles. En su configuración electrónica tiene que llegar hasta el tercer nivel. 3 niveles, dice. Ajá, Abigail dice la E. Sebas también la E. A ver, vamos a ver. Hay otras respuestas. 3 niveles energéticos, de energía. Características paramagnéticas. Oye, le llamo 10 céntimos al que me dice qué cosa era una sustancia paramagnética. ¿Qué caracteriza un átomo que tiene características? Los orbitales llenos, o sea, no cumple con los orbitales. Están desapareados algunos electrones, algo así. Muy bien. Algunos de sus orbitales, muy bien, hermano. Algunos de sus orbitales están semillenos. No tienen parejita los electrones. Al menos, esto significa que al menos un orbital, uno o más orbitales. ¿Escuchas ese maullido? Hay un gato acá que ha invadido. Y no lo podemos botar porque se molesta el gatito. Sí, es un gato que está maullando. Se escucha, ¿no? Cocina, está triste. No, ni siquiera es el gato de acá. Se mete y viene a buscar comida. Es un gato callejero. Y bueno, ya están ya en proceso de adoptarlo nomás. Póngale su comida para que deje mover aquí. No hablo de croquetas. Ok, me entendí. Sí, ya le han dado su comidita. Solo que su comida está arriba y creo que le da flojera subir. Es un gato medio vaguito. Ya saca ya. Y si no, ya yo lo callo, pues sí, tanta cosa. Criaturita, siguiente, a ver, siguiente, dice. 4 electrones en el subnivel es ese. Esos son subniveles. 4 electrones en el subnivel más energético. 4 electrones. En el subnivel más energético. Recuerda que ¿quién es el más energético? ¿Ah? ¿Quién será el más energético? ¿Es el de acá? No, la energía aumenta hacia allá. Siempre el que está más hacia la derecha es el más energético. O sea, en este debe haber 4 electrones. Es lo que te están diciendo. Ok, entonces empecemos a hacer la configuración. ¿Cuál será la correcta configuración? Primero debo cumplir con eso. 3 niveles. 1S2. 2S2, 2P6, 3S2. Llegué al tercer nivel. Ya estoy cumpliendo con esto.
Oye, pero si está como S2, no sería paramagnético, sería diamagnético, porque ya está lleno, ¿no? Ay, entonces le pongo uno. Ahora sí estoy cumpliendo con esto, que tiene tres niveles, llega hasta el tercer nivel, y encima es paramagnético. Al menos un orbital está semilleno. Este orbital está semilleno, solo hay un electrón. Eso significa paramagnético, que tengo orbitales semilleno. Hasta ahí vamos bien. El problema está acá, en que la última condición te dice que el subnivel más energético, ese, debe tener cuatro electrones. No puede ser ese entonces, porque acá en el S, como mucho, puede haber dos. Entonces no era acá. Entonces sigue, pues. Después del 3S, sigue el 3P, 3S2, 3P6, 4S, pero ya me pasea, porque hice tres niveles nomás, ya llegué aquí al cuarto, entonces ya me pasé, ten cuidado, ya me pasé. Entonces queda en P. Cuatro electrones, ahí está, en el subnivel más energético. Está con tres niveles y además es paramagnético, porque aquí hay orbitales que están semilleros. Esa sería la correcta configuración. Criaturita. ¿Cuántos electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones del mayor nivel. El mayor nivel es el 3, por lo tanto, ahí hay en total 6 electrones de valencia. Te están pidiendo a ti la simbología de Lewis. O sea, vas a colocar al átomo X, que es el átomo X, y lo vas a rodear de 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así está. ¿Hay clave? Oye, no, es que acabo de cometer un grave error. ¿Cuál es el error? Este orbital está lleno, ahí no hay problema, ahí déjalo. Pero los electrones del subnivel P, voy a poner más abajito, los electrones del subnivel P, el subnivel P tiene tres orbitales, son 4. Cuando tú rellenas esos 4, es primero en un sentido, y luego, como son 4, te falta uno más, regresas de cabecita. Entonces, solamente tiene 2 orbitales llenos, el eje, que ya está lleno porque hay 2 electrones, y este P, pero 2 son semilleros. Ten cuidado con eso. Entonces, la simbología será así. El elemento, los 2 electrones del S, y luego los 4 los vas a colocar en orden, siempre cumpliendo la regla o el principio de Hubbard. Primero, en un sentido, y luego de ser necesario, reingresas. Y ahí tienes 1, 2 orbitales llenos y 2 orbitales semillenos. Recuerda que te dije que cada una de esas regiones representaba un orbital. El de arriba, el de abajo y el de los costados son orbitales. Esa sería la respuesta, sería la clave elefantito. Preguntas en las 6. ¿Alguien tiene alguna inquietud en las 6? No sé si está claro. Ajá, mi amigo Jorgito dice la 20 y la C. No sé quién da otra respuesta. Creo que sí, Jorgito, ¿eh? Creo que sí. No dudaría de ti, mi hermano. Jamás dudaría de un amigo. Correcto, Sebastián Franquito Abigail dice la C. ¡Ojo! Acá hay una respuesta diferente. Vamos a ver qué fuentes. ¿Qué fuentes? A ver, voy a borrar. Voy a darle una borradita, ¿ya? Vámonos a la 20, ¿no? Ya está la 3, la 2 y la 6. Ahora nos vamos a la 20, ¿ya? Se cayó.
En la pregunta 20, ¿qué dice la 20? El catión, ajá, sigue con catión, ajá. El catión R más 2 dice, tiene su último electrón con los, su último electrón con los siguientes números cuánticos: 3, 1, más 1 y menos 1 menos. Ya. Son los números cuánticos del último electrón del catión. Mucho cuidado. No son del R. Estos son los números cuánticos. El último electrón, dice, el último electrón tiene estos números cuánticos: 3, 1, más 1 y menos 1 medio, me parece. Son los números cuánticos del último electrón del catión, no del átomo neutro. Te están pidiendo la simbología de Lewis de R, no del catión, de R. Correcto. Para yo tener la configuración, o mejor dicho, para hacer la simbología de Lewis, necesito saber los electrones de valencia. Y para tener los electrones de valencia tienes que configurar. Pero no tienes, solo te dan información de la configuración del catión. Tú tienes entonces que reconstruir la configuración del átomo neutro a partir de esta expresión. A ver, si es que respetamos esta condición, este datito, de que el catión debe tener esos números cuánticos para su último electrón, debería ser así. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p, ajá, está, tercer nivel, ahí está, subnivel 1 o principal, ahí está, el orbital más 1 y además menos 1. Esa es la correcta configuración del catión. Esa es la configuración del catión. ¿Cuántos electrones hay aquí? Acá hay 10, 8, 18. Aquí hay 18 electrones. Si hay 18 electrones y es un elemento que perdió 2, entonces ¿cuál será el Z? 20, pues. El Z debe ser 20, ¿no? Ya tienes entonces el Z del elemento. Y 20 es el número atómico del calcio. Y todos sabemos que el calcio está ubicado en el grupo 2 de la tabla periódica. Claro que sí. Entonces, si deseas, haces de nuevo la configuración. Si no, aquí nomás aumentas los dos que faltaban. Esto, ahora de trabajo. Yo para no borrar esto, para no borrar la configuración del catión, voy a hacer del átomo neutro. Por cuestiones de orden nada más. En el examen, no, tú en el examen acá nomás le completas. Dos electrones más. Devuelve los que perdió. Ya está. A ver, Z20, ¿eh? Z20. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S2. Ahí está, ya le devolví 20, ¿eh? 10, 20. Por lo tanto, gentita, ¿cómo será la simbología de Lewis? Solamente hay dos electrones de valencia, porque el mayor nivel es el 4 ahora. Recuerda que son los electrones del mayor nivel, en este caso solo hay dos. Como es S, S todo solo tiene un orbital, los dos están en el mismo orbital. Y esa sería la respuesta de la pregunta 20. ¿Qué me dijiste? Enano, ¿no? Enano dijeron, ¿no? Sí, muy bien, querido Jeremy. ¿Cómo estás, Jeremy? Leticia, muy bien, Leti. Genial. Si es así, entonces el átomo neutro sería un 4S2. Correcto, Jorgito, sí. Correcto, 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 correcto. Querida Abigail, querido Jorgito, no sé si está claro, chicos, ustedes dos. Sí, profe, yo lo había visto como anión, por eso es que pensé que me salió 6, o sea, porque si hubiera sido anión, le quité al 3P6, le quité 2 electrones, sería 3P4. Y... Ah, te equivocaste, no te fijaste bien aquí en el signo, ¿eh? El anión tiene carga negativa. ¿Sí? Sí, profe, perdón, disculpe. No, tranquilo, hermano, no pasa nada.
A ver, Mariel dice, ¿puedes picar los nudos cuánticos, por favor? Sí, claro, Mariel, no te preocupes. A ver. Estos numeritos, querida Mariel, son los números cuánticos. Oye. ¿Qué fue? ¿Cómo estás? Ya me subió la tontería. Este primer numerito es el número cuántico principal, que te da una información, te indica algo, te indica si otro gato, que sale a la ventana ya, para que no te escuche. Es un gatito cargoso. Y no es de acá. ¿De dónde será? ¿De dónde habrá venido el gatito? La primera del simulacro de remisciencias. Si me pasas la pregunta a mi hermano, normal. Yo te puedo ayudar en la preguntita. No tengo yo el simulacro. Si activas tu cámara y la muestras, o meditas, no sé, como quieras, lo resolvemos. Pero primero terminamos esto y a la salida ya me avisas para hacer eso, Sebastián. ¿Ya? Quería Twitter, no sé si me estás preguntando. Perdóname. Querida Mariel, atenta Mariel, te voy a preguntar, ¿eh? A ver, el primer numerito, este numerito es el número cuántico principal, que te dice en qué nivel está el último electrón. ¿Por qué yo la configuración la hago hasta el número 3? ¿Por qué no me quedo en 2? ¿O por qué no voy hasta el 8, 9, o el 7, el 6? Porque este es el que te dice hasta dónde tienes que llegar, el nivel. El primer numerito indica el nivel. ¿Sí? El segundo numerito indica el subnivel y se le llama número cuántico secundario. En este caso es un 1. Esto indica el subnivel. Si es que el numerito fuese un 0, está hablando de un subnivel S. Si el numerito es un 1, la configuración debe ser el subnivel P. Si el numerito es 2, la configuración debe acabar en D. Y si el numerito es 3, vamos a ponerlo más arriba para que no se. Si esto hubiese sido en vez de 1, 0, si hubiese sido 0, significaba que me quedaba acá en el S nomás. Ahí te quedas. Porque el 0 significa el subnivel S o sharp. Si el numerito es 1, como es el caso de la pregunta, es porque ese 1 significa que debes acabar en el subnivel P. Ahí está. Por eso, hasta aquí llevo. Porque ese 1 es oye, no te vayas más allá. Si en vez de 1 fuera un 2, significa que deberías llegar hasta el D. En la configuración electrónica hay más subniveles. Hasta acá hemos llegado hasta aquí, hasta el P, pero hay más subniveles, ¿no? D y D. Si fuera 3, ya F. Este es el segundo libro que indica los niveles. Hasta ahí, querida Mariel, no sé si se entiende lo que acabo de decir. ¿Sí? Si no se entendió, normal, avisas, ¿ya? Correcto. Ahora, este tercer numerito es el número magnético. Y este numerito te indica el orbital. ¿Ya? Te indica el orbital. Ahora, ¿por qué dice más uno? Lo que pasa es que el subnivel P tiene 3 orbitales. Este subnivel P tiene 3 orbitales. El primer orbital, ¿dónde lo pongo? Porque no se ve feo. El primer orbital se llama el orbital menos uno. Ojo que solamente es el P. El S no tiene 3, el S solo tiene 1. El subnivel P tiene 3 orbitales. El primer orbital se llama menos 1 o PX. El segundo orbital se llama 0 y el tercer orbital se llama más 1. Fíjate que los orbitales van desde el menos L, desde menos este número, hasta más este número, desde menos 1. Desde menos 1 hasta más 1. Este número, el tercer número, te está diciendo en qué orbital debe caer el electrón. Si hubiese sido esto 0,
significa que el electrón debe aparecer en este orbital. Si esto hubiese sido menos uno, significa que el electrón debe aparecer acá. Pero acá dice más uno, correcto. ¿Qué significa este más uno? Que el electrón debe aparecer, el último electrón debe aparecer aquí, en el orbital más uno. En el orbital más uno. Eso te indica. Eso te indica. ¿Sí? Ahora, el último número es el spin. El spin se representa con esta letrita. El spin solo tiene dos posibilidades, o más un medio o menos un medio. ¿De qué va a depender eso? Del sentido de giro. Cuando tú tienes un electrón que según la regla de la mano derecha está girando en sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj, es porque ese electrón tiene que tener este valor. Esto, esta flechita representa el sentido de giro. Y lo vamos a colocar acá como si fueran electrones, ¿no? Pero en realidad no es electrón, se representa el sentido de giro. Y si el sentido de giro fuese hacia abajo, significa que ese electrón debe tener su spin menos un medio. Acá dice menos un medio. Entonces, ¿cómo voy a dibujar a los electrones? ¿Con qué sentido de giro? Así, ¿no? Así debe dibujarse. Entonces, cuando tú llenas los electrones, siempre empiezas en el que está más acá y siempre lo pones así paradito. Uno, dos y tres. Parece que ya llegué, ¿no? Parece que solo debe haber tres. A ver, cumple, cumple. Tercer nivel, acá. Subnivel 1 o P, chévere. El electrón está cayendo en el orbital más 1. Ajá, vamos bien, vamos bien. Pero su spin es más un medio. Y en la información que te dan dice que debe ser para abajo. Ah, entonces lo pongo para abajo. No, 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 no seas loco. No, 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 no. Primero hay que colocarlo así. Y si es necesario regresar de cabeza, hay que volver a empezar. Vuelves a empezar. Y ahora sí, este es el electrón del que te están hablando. Este es, mira, tercer nivel, número 3. En el subnivel T, número 1. Está en el orbital más 1, más 1. Y además está de cabecita, menos un medio, menos un medio. Ajá, ¿hasta ahí cuántos he puesto? 6, pues. Por eso es 3P, 6. No sé si está más claro, querida Mariel. Sí, correcto. Hay que repasar esto, por favor. ¿Ya? Listo. Ya tenemos la pregunta 20. Ahora, vamos a hablar un poquito de los enlaces. ¿Sí? Ya sabes la simbología de Lewis. Y ahora vamos a hablar de los enlaces. El primer enlace que vamos a mencionar es el enlace que se forma entre un metal y un no metal. Y a ese se le llama enlace iónico. ¿Ya? Vamos a hablar rapidito del enlace iónico. ¿Qué caracteriza al enlace iónico o también llamado electrovalente? ¿Transferencia de electrones? ¿Dime, dime? ¿Transferencia de electrones o...? Muy bien, hermano. Correcto, porque en el enlace iónico, o también llamado electrovalente, alguien va a ganar electrones, pero alguien va a perder electrones. Hay una transferencia. Aquí esta relación es un poquito tóxica, ¿eh? Porque alguien gana y alguien pierde. Las relaciones no deberían ser así, ¿no? Las relaciones sanas, saludables, deberían ser en la que cada uno aporta algo a la relación. Lo mejor de sí. Tú tienes que dar lo mejor de ti a tu relación. Bueno, eres un baby todavía, ¿no? Tú no estás pensando en esas cosas. Esas cosas son del diablo, ¿no? Tú no piensas en eso, ¿verdad? Claro, eres un baby. Pero en un futuro, de acá a 6 o 7 años, cuando ya tengas el permiso de tus padres para tener enamorado o enamorada, sí, de acá a unos 5 o 6 años va a pasar eso, seguramente te va a pasar. Y estés en una relación,
Tienes que buscar una relación saludable, una relación sana. Y en las relaciones sanas, tú das lo mejor de ti y tratas de que la otra persona saque su mejor versión también. Exacto, mi hermano. Fuera tóxicas. Adiós. Nada que ver con las tóxicas. Porque te hacen más daño. ¿Sí? Te hacen más complicada la vida. La vida de por sí es bonita. ¿Para qué complicarse la vida si es tan hermosa? ¿Sí? Muy bien, esa es la idea, mi hermano. El caso del enlace iónico no es tan bonito porque aquí alguien va a salir perdiendo y alguien va a salir ganando. ¿Sí? Y seguramente tú habrás escuchado que en la vida pasa eso a veces, ¿no? A veces en una relación alguien termina perdiendo algo y alguien se termina beneficiando de algo. Sin ir muy lejos, por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo en este tema, cuando yo tenía una relación con una persona, esa persona se quedó con mi polera, ¿sí? Típico de las chicas quedarse con la polera de alguien, con el quedarse con la polera del ex, no sé por qué. Un clásico, exacto, es un clásico. Yo salí perdiendo mi polera y ella salió ganando. Seguramente que la polera se la ha regalado a su nuevo enamorado o de repente lo tiene para su perro, no lo sé. Pero nunca regresó mi polera, maldición. Nunca regresó. Ah, lo ha quemado, dices. Bueno, es por el perfume. Sí, sí, eso también lo pensé. En cuanto al enlace iónico criaturita, lamentablemente es una relación en la que alguien va a perder y alguien va a ganar. ¿Quién va a perder? El metal. Quien pierde aquí es el metal. Es un enlace, el enlace iónico se da entre un metal, el metal es el que va a perder, es el ion. Soy un metal, se paran quedando con mis poleras, es el que pierde electrones. Y un no metal es el que gana. Y un no metal. Este metal es el que gana el electrón. ¿Cómo es posible que algunos ganen y algunos pierdan? Qué injusta que es la vida. No puede ser así. ¿Cómo es posible que alguien pierda y alguien gane? No debería ser así. Bueno, es que así es la vida. ¿Por qué? Porque aquí hay una diferencia entre sus electronegatividades. No te olvides, pequeña criatura, que el metal tiene una baja energía de ionización, por ejemplo. O sea, tiene una tendencia a perder electrones. Por eso es un metal. Los metales tienen esa tendencia. A un metal le es más práctico perder electrones para llegar al objeto, para ser más estable. En cambio, los no metales tienen una tendencia a ganar. Es su naturaleza. Sí, es su naturaleza. Ahora, como se da entre un metal que pierde electrones y un no metal que gana electrones, este enlace se da por una atracción entre cargas. Porque cuando el metal pierde electrones, se convierte en un catión. Cuando el metal pierde electrones, se convierte en un catión. Entonces, el enlace iónico en realidad se da, es una atracción entre cationes, los que tienen carga positiva, los que perdieron, y aniones, los que ganan, los que tienen carga negativa. Es una atracción ¿de qué tipo? Electrostática. Seguramente que tú ya, en tus siglos pasados, o bueno, de repente en tu colegio, si eres un baby, mi amigo Jeremy es nuevo recién, en su colegio seguramente le han explicado que hay una atracción electrostática entre cargas opuestas, ¿no? Siempre, lo típico, tú eres un chico tranquilo, de buen corazón, eres una persona que va a misa todos los domingos, hace sus tareas, y por alguna razón te atrae lo opuesto. No sé por qué, pero te toca cada bichota en la vida. No lo sé. Siempre pasa. Criatura de Dios.
contrarias opuestas siempre tienen que atraer, es la ley de la vida. Entonces, acá hay una atracción entre cationes y aniones. Y como es una atracción entre cargas, cargas que no se están moviendo, porque son cargas fijas, se llama atracción electrostática. Es una atracción de tipo electrostático. Es una atracción electrostática. ¿Sí? Es una atracción electrostática. Ok. Ahora, algo importante de ese enlace iónico, importantísimo, importantísimo, es que en el caso del enlace iónico, en el caso del enlace iónico, los elementos que se van a unir tienen una diferencia entre sus electronegatividades, que esa diferencia la resta entre las electronegatividades de los elementos tiene que ser mayor o igual a 1,7. Para otras universidades le ponen 1,9. Tú vas a la gran lectura, para nosotros es 1,7, que es la resta de las electronegatividades. Espera, no estoy entendiendo esta parte. No, tranquilo, mira. Cuando tú tengas un problema o un ejercicio en el que te digan, oye, yo tengo el elemento A, el elemento X y su electronegatividad es 3, por ejemplo. ¿Sí? Y el elemento Y, su electronegatividad es, por ejemplo, su electronegatividad es, por ejemplo, 1. Un ejemplo, ¿verdad? Dos elementos. Si yo te pregunto, ¿qué enlace van a formar? Yo no sé qué enlace, porque yo no sé si este es un metal o es un no metal. No sé si este es un metal o un no metal. No tengo ni idea, no me dicen. Pero sí me están dando una información extra. Su electronegatividad. Si estos dos se enlazan químicamente y van a formar un compuesto, ojo, aquí estoy equivocando en algo, un poquito, está bien mortal. Siempre apunta a lo que sea, el más electronegativo se dibuja más a la derecha. El más electronegativo sería L. Entonces, la fórmula sería así. No así. El más electronegativo siempre se pone a la derecha. Criaturita, cuando ellos dos se enlacen químicamente, yo te voy a preguntar, ¿cómo será el enlace? Tú me vas a decir, iónico. ¿Cómo sabes que es iónico? Porque si yo resto las electronegatividades, o sea, si calculas la resta, la diferencia, este triangulito significa diferencia, diferencia de las electronegatividades, ¿cuánto será la resta de las electronegatividades? Es 3 menos 1, y eso es 2. Y 2 es mayor o igual a 1,7. ¡Ajá! Entonces, ¿qué dices tú? El enlace que se forma entre X y Y es un enlace iónico. ¿Ya? Iónico. Eso tienes que recordar. Vamos a ver algunas preguntitas. Preguntita 1, me parece. A ver, vamos a ver. Ya. Mira, respecto al compuesto mostrado, ya te están dando su gráfica. Ojo ahí. Te están dando una gráfica, es la notación de Lewis de un compuesto iónico. Mejor voy a hacer un ejemplo. Por si es que te asusta esa gráfica. ¿Se puede dibujar un compuesto? ¿Se puede expresar la notación de Lewis de los compuestos iónicos? Sí. Cuando hay enlace iónico, yo podría dibujar al compuesto. ¿Cómo se hace la notación de Lewis? Por ejemplo, vamos a hacer la notación de Lewis de él. Vamos a hacer la notación de Lewis de él.
Sí, ahí está. Ese es un compuesto iónico. ¿Cómo sabes que es iónico? Metal, el potasio, grupo 1, y bromo, no metal, grupo 7. Entonces, ellos dos, metal y no metal, compuesto iónico. Si yo quiero dibujar la notación de Lewis, ¿cómo sería? Bueno, bien fácil. Primero tienes que tener en cuenta la simbología por separadito. Por separadito, ¿cómo es su simbología de ellos? ¿Cómo es la simbología de Lewis? El potasio está en el grupo 1, por lo tanto tendrá un electrón de valencia. Esa es su simbología de Lewis. Y el bromo está en el grupo 7. Esa debe ser su simbología de Lewis. Para que cumplan con la regla del octeto, al potasio le conviene perder este electrón. Si lo pierde, llega a 8 electrones. Y al bromo, que ya tiene 7, para llegar a rodearse de 8, le conviene ganar 1. Entonces, lo que va a pasar es que el potasio va a perder este electrón y se lo va a ceder al bromo. Él es el que pierde y él es el que gana. Como él está perdiendo, el potasio se convierte en catión. Y los cationes tienen carga dependiendo de la cantidad de electrones que hayan perdido. Pierdes un electrón, más 1. Pierdes 2, más 2, etc. El bromo está ganando. El bromo tiene 7 electrones que le correspondían a él, eran 7, pero adicionalmente está recibiendo uno más del potasio, que vendría a estar por acá. Como está recibiendo uno más, está ganando, ya se convirtió en anión. Se convirtió en anión. Y siempre al anión hay que colocarlo entre corchetes. Ten cuidado, al anión se le coloca entre corchetes la carga afuera. La carga va afuera. Y esta sería la representación de Lewis de este compuesto. Es importante para yo hacer esta notación de Lewis saber los electrones de valencia de cada elemento. ¿Ya? Así se dibuja. No sé si está claro cómo lo hice. Así lo vas a dibujar. ¿Sí? Ahora, en la pregunta 1, entonces, es algo parecido. La diferencia es que ahí hay otra carga, y ya no es una carga de 1, ¿no? A ver, hay un compuesto, te dice. Ahora sí vamos a la pregunta 1. Pregunta 1. Hay un compuesto. Dice, respecto al compuesto mostrado, formado por los elementos representativos. Te están diciendo que el elemento E tiene una electronegatividad de 1,2. Y el elemento D tiene una electronegatividad de 3,5, creo que es. De 3,5. Criatura, si yo tengo estos dos elementos y sé sus electronegatividades, ¿podría predecir qué enlace forman? Claro, ¿cómo va? Con esta reglita. Hay que restar la diferencia de sus electronegatividades. ¿Cuánto sale esta resta? 5 menos 2 es 3, y 3 menos 1 es 2. ¡Ajá! Y 2,3, que es la resta entre ellos dos, ¿es mayor que 1,7? ¿Mayor o igual a 1,7? Sí, es mayor. Es mayor a 1,7, por lo tanto el enlace tiene que ser iónico. De todas maneras, E tiene que ser metal, porque recuerda que los metales tienen baja electronegatividad, y D tiene que ser un no metal. Sí, ya me di cuenta ya que este tiene que ser un metal. Conclusión entonces. Conclusión. E es un metal. Y D es un no metal. Oye, ¿no podría ser al revés? No, recuerdo nuestra clase anterior, criatura. Los no metales son más electronegativos, por eso él es el no metal. Los metales son menos electronegativos, él es menos electronegativo, él tiene que ser el metal. Ya está. Pero te dan una información adicional.
no queda acá la cosa. Yo ya he analizado un poquito, ¿no? Con las electronegatividades, ya me di cuenta quién es el metal y quién es el no metal. Pero no era necesario hacer todo este show. No, porque también te están dando la gráfica. Y mira, con la gráfica nomás te das cuenta, mira. Dice que él es el catión, que ha perdido 2 electrones. Claro, ¿y quiénes son los que pierden? Los metales, que tienen que ser metales. Y adentro, entre corchetes, está el anión. Adentro, entre corchetes, está el anión. Ahí está tu anión, miren. Ese es el anión. El anión tiene 8, está cumpliendo con el objeto, ¿no? El anión está cumpliendo con el objeto. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 más que ganó de él, porque él ha perdido, pero él ha ganado. 2 más de él. Y como ganó 2 electrones que antes no tenía, la carga pues es menos 2. Esta es la gráfica que les pongo. Criatura, si el elemento E ha tenido que perder 2, es porque antes el elemento estaba así. Y esta es la notación de Lewis de un elemento que tiene 2 electrones de valencia. O sea, que está en el grupo 2 de la tabla periódica. Ah, y si está en el grupo 2 de la tabla periódica, ¿este metal a qué familia pertenecerá? ¿Es un metal alcalino o un alcalino térreo? Tiene que ser un alcalino térreo. Metal alcalino térreo. ¿Cómo sabes, oye, que es un alcalino térreo? ¿Cómo sabes que es un alcalino térreo? ¿Cómo sabes? Ah, es que su carga dice más 2. Ha perdido 2 electrones. Los metales alcalinos solo pueden tener carga más 1, como por ejemplo el potasio. Este sí es un metal alcalino. Los que tienen carga más 2 son alcalino térreos. Por eso la A no es respuesta. Jenny dice, me parece la D. Vamos a ver, yo le creo a mi amiga Jenny, aunque no confío mucho en las mujeres, pero vamos a creerla. A ver, pero vamos a analizar con cuidado las otras también. ¿Están formando un enlace covalente? Oye, no. Mira, el enlace tiene que ser iónico, es por cargas, positivo con negativo. Hay una atracción entre catión y anión. Ese es un enlace iónico, no puede ser covalente. Recontra, falsa la C. ¿Están formando un enlace covalente? No, oye, dijimos que no es covalente, es iónico. ¿El elemento E es un alcalino térreo? Sí. Porque pierde 2 electrones. Los alcalino térreos pierden 2 electrones. ¿Y el elemento D es un anfígeno? Claro, el elemento D ganando 2 electrones tiene 8, pero si no hubiera ganado, solo tendría 6. Y el elemento que tiene 6 electrones de valencia es porque está en el grupo 6A de la tabla periódica. Y a la familia de los grupos 6A se le llama anfígenos. Entonces, conclusión. Antes de perder, tenías a Lewis. Esa era su notación de Lewis. Y esa era la notación de Lewis de un alcalino. Es un metal alcalino térreo. Es un metal alcalino térreo. ¿Y el elemento de cómo será? Antes de ganar electrones, ¿cómo era? Tiene 8, pero ganando 2. Antes solo tenía 6. ¿Y cómo se llama a los que tienen solo 6 electrones de valencia? Anfígenos. Anfígenos, o también conocidos como calcógenos. Anfígeno o calcógeno. Y eso es todo. Eso es todo, amigos, para esa preguntita. Y como muy bien lo ha hecho mi amiga Jennifer, la clave es la D. Muy bien, querida Jennifer. Lo ha hecho excelente. Sí. No sé si mi amiga Leticia, ¿todo bien, Leti? ¿Alguna pregunta? Algunas, no sé si de repente no quedó muy claro. Leticia, ¿todo bien, Leti?
entró en shock. Ok. Sí, mamá, no te preocupes. Lo repetimos. A ver, fíjate la gráfica que hay tu vida. Fíjate la gráfica. En esta grafiquita. Fíjate acá. ¿Qué le pasó al E? Tiene carga más 2, ¿no? ¿Qué significa que él tenga carga más 2? Que ha perdido 2 electrones, ¿verdad? ¿Y quiénes son los metales que pueden perder 2 electrones? Los alcalinoterros. Si no hubiese perdido, esta sería su notación, su simbología de Lewis, ¿no? Un elemento con 2 electrones. Con 2 electrones de valencia, obviamente, ¿no? Porque tienen otros electrones aparte. No sé si lo puedo dibujar por aquí. Por ejemplo, acá. Este de acá, mira. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 2. Y a los que tienen 2 electrones se les llama alcalinoterros. Por eso le pongo a él alcalinoterros. ¿Cómo sabes que son 2 puntitos si no tienes la configuración? Es que si te das cuenta, él para ser estable ha tenido que perder esos 2 electrones. A ver, quítale 2 electrones a él. Ahora, ¿llega o no llega al octeto? Mira. ¿Cuántos electrones tiene ahora? Si tú le quitas estos 2 electrones, quítaselos. ¿Está? ¿Cuántos electrones tiene ahora en su mayor nivel? Tiene 8, ¿sí o no? Llega al octeto. Ah, ya es estable. Entonces, los que tienen esta configuración electrónica o esta simbología de Lewis son los que tienden a perder 2 electrones. Por eso sé que él es un alcalinoterro. ¿Sí? Ahora, vamos al otro elemento. El otro elemento ya tiene 8, pero ganando 2. Ya está completo su octeto, pero porque ganó 2 de él. La carga, esta carga significa ganancias de electrones. El átomo D ha ganado 2, y con eso ya tiene 8. Si no hubiese ganado nada, solo tendría 6. Si no hubiese ganado nada, solo tendría 6. Ahí está, mira. Ahí están los 6. Solo habría 6. Y si solo tiene 6 puntitos, es porque es un elemento que está en el grupo 6A de la tabla periódica. Y los del grupo 6A se les conoce como anfígenos. Por eso pongo acá la familia de los anfígenos. No sé si está más claro, amiga Leti. Sí, correcto. Si no hay preguntas, entonces puedo continuar. Gracias a ti por tu pregunta, criaturita. En serio, seguramente que muchos tenían esta duda, pero no eran tan valientes como tú. Sí, no eran tan valientes como tú. No te da miedo, criatura. Pregúntale nomás, chicos, pregúntale. Listo, vamos a borrar. Sí, escucho un audio con confianza, sin preguntas. Sin roche, ¿ah? Un rochecito nomás, ¿no? Voy a borrar. Y continuamos. Repasen, chicos, estamos, mira, ya estamos ya acabando octubre, ¿eh? Se viene Halloween. Y estamos, pero cerca de acabar el año. Ya está la 1, ya está la 2, vámonos a la 3 todavía, ¿no? Vamos a la pregunta 10. Por ahí lo voy a hablar con este gato.
Chico, quiero claves de la 10, a ver cómo te ha ido. ¿Cómo te ha ido con la 10? La 10 sale dedo, dice por acá, Katy. ¿Todos de acuerdo con Katy? A ver, dice, rápido nomás. Tenemos que tener tiempo, porque el tiempo pasa, el tiempo no se detiene, ¿no? El tiempo va nomás, va volando. Como tú. No estoy en química. No, no está volando, no creo. Si está volando, me avisa, ¿sabes? Para hacerte aterrizar. Si el átomo de sodio, el sodio es un metal, tiene un electrón de valencia, va. El átomo de sodio, mira, ahí está, el átomo de sodio tiene un electrón de valencia. Si tiene un electrón de valencia, esa sería su notación de Lewis. Recuerda que los electrones, la notación de Lewis, son la representación de los electrones de valencia. Si yo te digo que el sodio tiene un electrón de valencia, lo puedo poner así. Esa es su notación de Lewis. Y el azufre tiene 6. ¡Ajá! El azufre por acá. Tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así está. ¿Cuál será la representación de Lewis del compuesto? Criaturita, metal con no metal. ¿Qué compuesto formará? Iónico, iónico. Iónico, pues, de arranque. Iónico, ¿no? Iónico, correcto. Entonces, yo necesito la gráfica. Esta gráfica me están pidiendo. Va a ser muy parecida a esta de acá. Vamos a ver, pero, cómo hacerlo. Para que el sodio sea estable, le conviene perder este electrón. Fíjate que el sodio tiene un Z de 11, ¿ah? ¿Eh? Para explicarlo nada más. No es necesario que hagas la configuración, ¿no? Solo lo estoy poniendo para que lo entiendas. Esa es la configuración del sodio. 11 electrones. Para que tenga configuración de gas noble, o sea, para que tenga 8 electrones en su mayor nivel, debería perder uno. Si pierde eso y se convierte en un catión, ahora sí tiene 8, mira, 2 acá y 6 acá, 8, y lleva el objeto sin problema. A él conviene perder un electrón. Así que este lo va a perder. Pero como alguien pierde y alguien gana, él va a perder, pero él no va a ganar. Así que se lo va a regalar. Mira, yo soy tan bueno y me quiero unir a ti, y para unirme a ti soy capaz de perderlo todo. Lo voy a perder todo porque quiero unirme contigo. Y le está regalando su electrón. ¿Ok? Y él ya es feliz, ya es estable porque ya tiene 8. Pero él todavía no es feliz, porque para llegar a 8 no le basta con 1. Tiene que haber uno más. Fíjate que ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el que está viniendo. Pero con 7 el azufre no es feliz. Le falta uno más. Rayos. Entonces tiene que haber otro sodio por acá. Y ese sodio, para que sea feliz, también tendría que perder su electrón. Y se lo regala. Ahora sí, todos felices, ¿no? Como dice Maluma, felices los cuatro. Ahí están felices los tres. Es un trío, ¿eh? Este es un trío. Me trae recuerdos esto, ¿eh? Te juro que me trae recuerdos. Criaturí. Oye, ¿qué fue? Bésame, esa. Esa gente desde donde está, on fire. Ahí hay que... Así es el amor, así es el amor. Nadie juzga acá, ¿eh? Nadie los va a juzgar, chicos. Ustedes sigan en lo suyo, ¿no? En lo suyo. Gentita, oye, ya son felices, pues. Claro, él ya pierde, él también, ya son estables. Y él ganó 2. Por lo tanto, ¿cómo será la notación de Lewis para mi pregunta 10? Bueno, la notación de Lewis es fácil, ¿no? Pones el catión. Si perdió un electrón, tiene carga positiva. Entre corchetes vas a colocar al anión. Mira, el anión va entre corchetes, no te olvides. El anión es el no metal. El no metal tenía 6 electrones porque era un anfígeno,
tenía 6 electrones, pero además ha recibió un electrón de él y recibió un electrón de él y ya llega a 8. Como está ganando 2 electrones, adquiere carga de menos 2. Cada electrón que gana es una carga de menos 1. Son 2 electrones que gana. Y no te olvides de este otro, ¿eh? Son 2 átomos de sodio. El sodio, al perder electrón, al perder un electrón, tiene carga de más 1. Y esa sería la gráfica de Lewis de esa sustancia. La respuesta ahí sería claramente besito. Claramente besito. ¿Se entiende la 10? ¿Alguna pregunta en lo que acabo de hacer para la 10? Querido Edison, ¿todo está bien, querido Edison? Lo suponía yo, pero no sé a qué te refieres, hermano. Recibe tu importante comentario. No sé a qué te refieres. Todo está bien. Ya. Su silencio. Todo bien. Y la E. Muy bien, Danita. Gracias, Danita, por preguntar. Gracias, Edison, por responder. Gracias, hermano. Y la E, dice Danita. A ver, Danita, vamos a ver. ¿Y por qué no puede ser la E? Gran pregunta. Gran pregunta. Porque esta simbología de Lewis, de los palitos, ¿cuándo los vamos a usar? Ahorita los vamos a usar, ¿ah? ¿Cuándo se usan palitos, ah? Eso es para enlaces covalentes, cuando hay compartición de electrones. Muy bien, Jorge. En enlace covalente. ¿Sí? Todavía no entramos en enlace covalente. No sé si se entiende, querida Danita. Correcto. Ya está. Esto es para enlace covalente. ¿Qué más podemos resolver? ¿Ah? A ver. Bueno, la coqueta. No, coqueto, ¿no? Criatura de Dios. Comporte, criatura. Vámonos a la 11. A ver, rapidito a la 11. Vámonos a la 11. ¿Cómo resuelves la 11? A ver. Respecto a las características del enlace que se produce entre los elementos M y R. M y R. No voy a dibujar todo el cuadro, simplemente voy a colocar acá los elementos. El elemento M, que está en el grupo 2, 2A dice, periodo 3 y grupo 2A. Periodo 3 y grupo 2A. Ah, si dice el grupo 2A es porque debe ser un metal alcalino terreno. 2A, 2 electrones de valencia. No te olvides que el grupo coincidía con los electrones de valencia. Por lo tanto, acá hay 2 electrones de valencia para el M. Y el R, por otro lado, dice que el R está en el grupo 7. Ah, o sea, debe tener 7 electrones de valencia. Es un halógeno. Es un no metal. Y ya está, 7 puntitos. El M y el R. Metal, no metal. Alcalino térreo, halógeno. ¿Ya? Y obviamente la primera, a ojos cerrados, tiene que ser verdadera. Porque si este es un metal y este es un no metal, el enlace que se forma es. A ver, espérame. La D, dicen por acá. Correcto. Sí, muy bien. Correcto, 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 criaturita. El enlace entonces es un enlace iónico, ¿no? No sé si está, si se está entendiendo esa pregunta. Once durex existen por acá. Bien, ahora vamos a ver. Entonces, si es metal y no metal, el enlace que se forma tiene que ser iónico. Enlace iónico. ¿Correcto?
Me gustaría dibujarlo. Vamos a dibujar, a ver, vamos a hacer la anotación de Lewis acá también para él. Oye, a él le conviene perder esos dos electrones, pero a él solo le conviene ganar uno, porque ya con uno ya lleva 8. Entonces, él va a perder y le va a regalar un electrón. Él ya llegó a 8, pero él todavía le queda uno más. Ah, entonces debe haber otro R por acá. Tiene que haber otro R. Si no, no se puede, ¿no? Tiene que haber otro R. Ahí está. Ya perdió un primer electrón con él y el segundo electrón lo pierde con él. De tal manera que ahora, ¿cuál será la notación de Lewis? El metal que perdió dos electrones, que es un metal del grupo 2, y el no metal que aparece como corchete. Ahí está. R tenía 7 electrones y gana uno más del M, entonces sería 8. Como está ganando un electrón, la carga es menos. Pero no hay un R, son 2. Pones otro por acá, o si deseas, le pones un subíndice que te indica que 2 veces se está repitiendo el R. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula del compuesto? MR2. Esa sería la fórmula. ¿Ya? A ver, vamos a la respuesta. ¿La fórmula del compuesto es MR2? Simón, claro que sí. Ahora, ¿qué características tiene un compuesto iónico? A ver, vamos a colocar eso también. Mira, ya tienes la fórmula. ¿Eh? Ahora, para poder resolver la siguiente parte de la pregunta 11, necesitamos recordar un poquito sobre las características de un compuesto iónico. ¿Qué características tiene un compuesto iónico? La primera de ellas es que los compuestos iónicos no se llaman moléculas. Yo no puedo decir la molécula de... No. El término molécula es solo cuando hay enlace covalente. Acá no hay enlace covalente. Por lo tanto, no son moléculas los compuestos iónicos. No le puedes llamar molécula. Es un error. No te atrevas, ¿verdad? No te atrevas, criatura. No son moléculas. Porque el enlace es distinto. ¿Qué son entonces? Son redes iónicas. Así se le llama. No se le llama molécula, sino se le llama redes iónicas o cristalinas. Forman cristales. Típico ejemplo, la sal. La sal que usas tú para darle un poquito de sabor a tu comida es un cristal. Y es un compuesto iónico la sal. ¿Okay? ¿Qué característica más tiene un compuesto iónico? Son sólidos. Las sales son sólidas. No son líquidos, no son gases. Los compuestos iónicos son sólidos y quebradizos. ¿Se puede quebrar? Claro, los compuestos iónicos los puedes quebrar. Son quebradizos. Lo que sí no puedes hacer tan fácilmente es derretirlos. ¿Por qué? Porque poseen una temperatura de fusión muy elevada. Poseen alta temperatura de fusión. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero derretirlo, va a ser un poquito complicado. Muy complicado. La sal de cocina, me parece que recién se derrite cuando llega hasta los 810 grados Celsius. Es muy elevada su temperatura de fusión. ¿Ya? No conducen la corriente.
eléctrica, no conducen corriente. Pero aquí hay un áptico, hay un pequeño detalle. Excepto, son buenos conductores cuando están mezclados con algo. Excepto cuando están disueltos, cuando están bajo la forma de electrolitos. Excepto cuando están disueltos o cuando están fundidos. Y aquí hablamos de los electrolitos, que serían los que en realidad son los que conducen la corriente, ¿no? Son los que conducen la corriente. Y bueno, con eso creo que ya tenemos, con eso ya tenemos para responder la voz. Pequeña criatura, la tercera proposición entonces. ¿El compuesto es un sólido cristalino? Sí, son sólidos, quebradizos y cristalinos. Acá le aumentamos. Eso es correcto. La tercera proposición entonces sería verdadera. Y mal conductor de la electricidad, excelente, no conducen la corriente. A no ser que esté disuelto en agua o esté derretido, es otra cosa, lo tienen que especificar. Pero la tercera también es verdadera. Es un compuesto sólido cristalino y mal conductor de la electricidad, verdura también. La diferencia de electronegatividades es muy baja, ¿no? Oye, ¿qué dijimos? Si es un compuesto iónico, la diferencia de las electronegatividades es mayor o igual a 1,7, es muy alta. La que es más baja es el enlace covalente. El enlace iónico tiene una diferencia de electronegatividades mayores a 1,7, es alta. Es alta. Y además este compuesto presenta bajo punto de fusión. Oye, ¿dije bajo o dije alto? Alta temperatura de fusión. La última es recontrafalsa entonces. Clave de la 11, Diosito. Muy bien, Sebas. Muy bien, Jeremy. Duro, dice mi amigo Jeremy. ¿Beso? Oye, total. Dos claves, dos puestos, Jeremy, no te pases. ¿Durex o beso? Sale entonces la respuesta de la pregunta 11, sale Durex. Durex, ¿no? ¿Se entiende la criaturita? La 11. Vamos entonces, aprovechando que ya hemos hablado de esto, una más ya, y para entrar al enlace covalente. A ver. Vámonos a las 12. ¿Cuál es tu clave de la 12? Allá. Acá me faltó poner una más. Solubles. Los lazales son solubles en solventes polares. En solventes polares. Como por ejemplo el agua. ¿El agua disuelve a la sal? Claro que sí, porque el agua es una sustancia polar. El agua es polar. Listo. ¿Cuál sería la clave de la 12? Criatura, te dejo a ver para que lo cheque, para que lo resuelva. Besito también para ti, Jorgito. ¿Cuál es tu clave de la 12? Entonces, Jorgito dice besito hace rato, estaba pidiendo su besito. Que es profesor, dice. Ahí voy, Jorgito. Muy bien. Hasta surco, que lo que hace la mora. De cono a cono te vas a ir. Sí, suele pasar. Avión. Y Joshua también. Muy bien. Agrari, excelente. Abigail también. Mateo y Joshua y Cathy. Leticia. A ver, vamos a ver.
Vamos a ver, creo que sí, todos han coincidido, me parece. A ver, vamos a ver. Dice, se produce por transferencia de electrones. En el enlace iónico, ¿alguien gana y alguien pierde? Simón, claro que sí, el metal pierde y el no metal gana. ¿Hay una transferencia de electrones? Claro que sí. La primera, verdadero. Los átomos se unen por una atracción electrostática. Sí, dibujé la bolita positiva y la negativa acá, no sé si te recuerdas. Hice un dibujito. Y te dije todavía que siempre nos gusta o nos atrae lo que es opuesto. Es una atracción electrostática. Los átomos se unen por atracción electrostática ¿entre quién? Entre el que perdió electrones, que es el catión, y entre el que gana electrones, que es el anión. Verdura también. ¿Pueden ser sólidos? Son sólidos. Los compuestos iónicos son sólidos. ¿Líquidos? Nel. ¿Gases? Tampoco. ¿Con bajos puntos de fusión? Peor, porque es alto el temperatura de fusión. Por lo tanto, la tercera es recontra. Generalmente son solubles en disolventes no polares. ¿Dije no polares o dije polares? Polares, puse. Falsa también. Falsa la cuarta. Sería entonces verdadero, verdadero, falso, falso. Clave, agárrate. Agárrate, agarra que ya ingresa esta gentita. Los terribles van a ingresar muy bien. Muy bien, Leti. Excelente, Román. Vámonos, ahora sí, a hablar del enlace de covalencia. Lo puedo poner por acá. Parecido al iónico, pero hay unas cositas interesantes ahí con el enlace de covalencia. No vamos a profundizar mucho acá, ¿no? Vamos a ir de la mano con las preguntitas para hacerlo más divertido. A ver, vamos a ver qué es el enlace covalente para empezar. Algunas características que tienes. Sí, mamá. Antes que continúe, ¿a qué le dice solución polar? No, no es solución, solvente. Solvente. Ajá, solvente polar. Un solvente polar es una sustancia. Es un compuesto, como el agua. El agua es un compuesto, es una sustancia. Ahora, ¿polar por qué? Porque presenta polos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase todavía. Sí, no, no, entiendo tu confusión. Muy bien, es una muy buena pregunta. Entiendo tu confusión. Lo que pasa, criaturita, es que las sustancias se pueden clasificar en dos tipos, polares y apolares. Son dos cosas. Algunas son polares, como por ejemplo el agua, y algunas son apolares, como por ejemplo el aceite, la gasolina, el petróleo, el éter. Hay varias apolares también. Y algunas son polares. Y la diferencia está en algo que se conoce como momento dipolar resultante. Todavía no estamos entrando en eso, por eso no lo mencioné para no bloquearlos. Pero ya que lo preguntas, las sustancias pueden clasificarse en polares y apolares. Las polares son las que tienen polos. Por ejemplo, el agua. El agua es muy polar, ya que tiene polos positivos. Profe, su audio. Por eso se le llama. Ya, lo vamos a ver la próxima semana, querida Jennifer. No sé si eso te deja más tranquila. Ya, profe, gracias, sí. La próxima semana lo vamos a ver a profundidad. ¿Qué es polar y qué es apolar? ¿Ya? ¿Qué son solubles en solventes? Sí. Claro que sí, querido Sebastián. Los compuestos iónicos, como la sal de cocina, todo disuelto, agarra sal de cocina y échale un vaso con agua, se va a disolver rapidito, porque los compuestos iónicos se disuelven en sustancias polares como el agua. Son solubles en sustancias polares como el agua, querido Sebastián. Enlace covalente. El enlace covalente, criaturita del Señor, el enlace covalente se caracteriza porque se da
generalmente está formado generalmente se da entre no metales. Generalmente se da entre no metales. A diferencia del iónico, que era metal con no metal, acá son no metales. Ah, acá había ganancia y pérdida, ¿no? Sí, alguien perdía y alguien ganaba. Bueno, acá no. Acá la relación es un poquito más saludable. Acá no hay ganancia ni pérdida, no. Acá prefieren compartir. No, yo comparto mejor. Es más saludable, es una relación más sana. Yo aporto, tú aportas. Ambos aportamos para que esta relación funcione. Nadie va a ganar ni perder. Acá hay compartición. No, cero tóxicas. Muy bien, hermano. Cero tóxicas. ¿Ya? Cero tóxicas. Excelente. Hay compartición de electrones. ¿Qué me puedes decir de la fuerza? En el caso de iónico, era una atracción electrostática, porque las cargas positiva y negativa se atraían. Acá la atracción es por los electrones, y los electrones están en los orbitales, ¿no? Acá la atracción ya no es electrostática, es electromagnética, porque los electrones no están quietos. Cuando ya hay cargas en movimiento, solamente para que lo entiendas, no te vayas a confundir o marear, lo vas a ver en su momento cuando entres a la parte del electromagnetismo física. Cuando una partícula con carga entra en movimiento, es capaz de crear dos campos a su alrededor. Un campo eléctrico, pero también tiene un campo magnético. ¿Y acá por qué no aparece el campo magnético? Ah, es que aquí la atracción es en cargas estáticas, en cargas que no se mueven. Por eso es electrostática la atracción. Acá los electrones se están moviendo dentro del orbital, entonces hay una atracción electromagnética, porque hay campos magnéticos y campos eléctricos. Tú lo vas a ver, y si tienes alguna duda le puedes preguntar a tu profe de física, ¿qué es una atracción electromagnética? Es una atracción de naturaleza electromagnética. Tiene que ver con el movimiento de los electrones. Ya está. Y lo que es importante también, ¿acá también habrá resta de las electronegatividades? Sí, pero a diferencia de esto, en los compuestos iónicos, acá las electronegatividades pueden ser cero, pueden restar y darme cero, o pueden ser menores a 1,7. Eso también hay que recordar. ¿Ya? Eso también hay que ver. Hay varios tipos de enlaces, no los vamos a profundizar tanto, como sigue resolviendo las preguntas, ya el tiempo nos va a ganar. Vamos a borrar. Nos vamos a la pregunta, la 1, la 2, está la 3, ¿ya? La 3. La 3 es una pregunta bastante completa, ¿eh? Te están pidiendo el diagrama de Lewis del ácido nítrico. Ok, atentos con esto si es que no sabes dibujar. Voy a dibujar desde cero, ¿eh? Así como se dibujan los compuestos iónicos, también se dibujan los compuestos covalentes. Ya vamos a hablar de la notación de Lewis. Notación de Lewis, ¿ya? Vamos a hacer la 3. Te están pidiendo primero la notación de Lewis. Primero, o sea, vamos a dibujar. Estoy seguro que tú eres un experto dibujante. El proceso es un poquito largo, ¿eh? No te vayas a asustar. Estoy seguro que ya lo has intentado, ya lo has hecho.
Y si es que por alguna vez nunca lo hiciste, bien concentradito te quiero acá. Porque a veces es un poquito fastidioso la primera vez. No te vayas a perder, ¿ya? ¿Qué quiero dibujar hoy? ¿A quién le quiero sacar su notación de Lewis? A este compuesto, que es el ácido nítrico. A ese compuesto, es el ácido nítrico. ¿Ya? Entonces, el primer paso es saber cuántos electrones voy a colocar. Y para eso tienes que encontrar el número de electrones de valencia. Empiezas. ¿El hidrógeno cuántos electrones de valencia tiene? El hidrógeno es así. Solo tiene uno. Ah, ya. Solo hay uno para el hidrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5 de la tabla periódica. Es un nitrogenoide. Entonces el nitrógeno tiene 5. El oxígeno está en el grupo 6. 6. Es un anfígeno. Pero fíjate que no hay uno. Son 3 oxígenos. Entonces lo triplicas. En total, ¿cuántos electrones hay entonces? 24. Lo primero que tenías que hacer entonces, y lo que siempre vas a hacer, es encontrar la cantidad de electrones de valencia. Yo sé que el hidrógeno tiene 1, el nitrógeno tiene 5 y el oxígeno tiene 6. Eso tienes que tener primero muy claro, ¿ya? Los electrones de valencia. Ahora, podrías aplicar una fórmula para encontrar el número de enlaces. Lo voy a poner al final mejor. Primero vamos a hacer lo que siempre hacemos. El siguiente paso, una vez que tienes los electrones de valencia, es distribuir a los elementos. Siempre que veas al hidrógeno, ponlo a los costados. No hagas esto, ¿eh? No pongas al hidrógeno al medio, ¿eh? Porque el hidrógeno es un elemento que tiene una particularidad. Muy bien, Cevitas. El hidrógeno no llega a rodearse de 8. No cumple con el octeto. El hidrógeno solo puede rodearse de 2. Solo de 2. Por lo tanto, si solo puede rodearse de 2, es porque solo puede formar un solo enlace. El hidrógeno solo tiene un enlace. Cada rayita son 2 electrones, por si acaso. Cada rayita son 2 electrones. El hidrógeno solo puede estar así. No hay otra forma. Porque nunca llega a 8. No cumple con el octeto. El hidrógeno no cumple con el octeto. Ten cuidado cuando lo dibujas. Entonces no puede estar al medio, nunca. Nunca va a estar al medio. Siempre va a estar en la periferia. ¿Cómo está dentro de la gráfica? Pones al nitrógeno, ese sí lo pones al centro. Y lo vas a rodear de los oxígenos. Un oxígeno por acá, un oxígeno por acá, y un oxígeno por acá. ¿Sí? Y al hidrógeno lo vas a poner con el oxígeno. Cuando tú enlazas el hidrógeno y está presente hidrógeno con oxígeno, ellos se enlazan. Les gusta mucho unirse, ¿ya? Esa sería la gráfica. Esa sería la gráfica. Ahora, una vez que has hecho la distribución de los elementos de la manera más simétrica posible, no vas a hacer esto, ¿no? H, O, O, O N. Oye, pero también, perdón, un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos, ¿por qué no está bien? Es que tiene que ser simétrico. Lo más simétrico es tener a este elemento, que es el que está en menor cantidad, al medio y rodearlo de los otros elementos. ¿Por qué no pones el hidrógeno acá? Ah, es que el hidrógeno, cuando está con el oxígeno presente, suele enlazarse. ¿Ya? Eso apúntalo, por favor, aunque sea. Solo estoy recordando nomás, ¿no? Yo estoy seguro que tú sabes. Ya está. El siguiente paso es enlazar todos los elementos que acabas de dibujar. Los voy a enlazar. Pero voy a enlazarlos solamente con enlaces simples, solo con rayitas. Recuerda que cada rayita es un par de electrones, son 2 electrones, 2 electrones. Hay otros 2. ¿Correcto? Ya está, casi está. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a
hacer que todos los electrones estén rodeados de 8. La idea es que el elemento al final esté rodeado de 8 electrones, que cumpla con el octeto. Así debe estar todos los elementos. Obviamente el no, porque te acabo de decir que el hidrógeno es una excepción. Solo puede tener 2. Y ya los tiene, mira. 1 y acá hay 2. Entonces, si tú te concentras en el hidrógeno, míralo nada más a él, ya tiene 2. Ya es estable ya. Adquiere la configuración de helio. Ya tiene 2 electrones, no quiere más. Así que el hidrógeno ya está. En cambio, este oxígeno, si tú lo encierras al oxígeno, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3 y 4. Para 8 le faltan 4 más. Tú tienes que colocar. Completas 4 más. Y ya está. Ya llegó al octeto. Ya cumple con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tiene 8. Este oxígeno tiene solamente 2. 1 y 2. Para 8 le faltan 6. Completa, por favor. Le completa sus 6 electrones. En total ahora tiene 8. Este oxígeno también tiene 2. Para 8 le faltan 6 más. Le faltan 6 más. Ya está. Y cierras con el nitrógeno. Y él ya tiene 6. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 8 solo le faltaba un par. 2. Ya tienes entonces todos los electrones distribuidos. Todos los elementos están cumpliendo con el octeto. Ahí está. El detalle, chicos, es que yo he colocado los puntitos de manera arbitraria y no me he dado cuenta de que yo tengo una cantidad exacta. Es como cuando tú vas a la tienda y quieres comprarte algo que cuesta 50 soles. No vas a ir a comprarte algo de 50 con 20 soles. No te va a alcanzar. Entonces, yo no puedo gastar acá más electrones de, lo que, de los que tengo en mi bolsillo. Yo tengo 24, así que aquí deberían estar esos 24. No puede haber más ni tampoco menos. Tienen que haber aquí, esos 24 tienen que estar aquí. Respetando que todos cumplan con el objeto. Lo tienes que verificar. Verifica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Y ya te das cuenta que aquí has puesto 26 electrones. Pero no puedes poner 26 porque tú solo cuentas con 24. Cuando encuentras que acá usaste muchos electrones, más de los que podías, eso significa, eso te da una orden. Debe haber un enlace múltiple. Entonces, para corregir esto, este error de que acá hay muchos electrones, vamos a colocar un enlace múltiple. ¿Ya? Entonces, voy a colocar un enlace doble acá. Voy a colocar entonces, en vez de este enlace simple, voy a colocar un enlace doble. Eso dice la regla, vas a colocar un doble. Pero cuando tú pones el doble, cuando pones el enlace múltiple, este enlace lo está formando él con él. Vas a borrarle un par de electrones a los que están formando el doble. O sea, se lo borras a él y se lo borras a él. Ya está, ya le borré ya. Cuando pones el doble, tienes que borrar un par de electrones a cada átomo que forma el doble. Listo, ahora sí vuelve a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 2, 24. Ahora sí. Ya coincidió, ya lo hiciste bien, ya está perfecto, ya coincide. Ya coincide. ¿Ok? Ya está. Casi está lista la gráfica. ¿Puedo repetir otra vez, por favor? Sí, sí, claro que sí, querido. A ver. ¿Quiero oxígeno? Oh, mamá. ¿El enlace doble se pudo realizar con cualquier oxígeno, no necesariamente el que está en la derecha? Podría ser con ese. Ya. Pero
Con él no. Con él no. Claro. Si le pones un doble acá, él ya tendría tres enlaces. El oxígeno tiene dos. Porque solamente le falta, para lo keto le faltan solamente dos electrones al oxígeno. Ya tiene seis, ¿no? ¿Y cómo hace dónde poner los dobles? Lo puedes poner en cualquier lugar. Pero obviamente, hermano, no lo vas a poner acá. Porque el hidrógeno no puede tener cuatro electrones, ¿no? Lo podrías poner, ¿sabes dónde? Acá abajo. Acá sí. En vez de ponerlo acá, lo puedo poner acá. Ahí sí no hay problema. Cualquiera de los dos. ¿Ya? En cualquiera de los dos. Siempre, siempre viendo, siempre chequeando que no se exceda con el del octeto, ¿no? Querido Joshua, no sé si queda claro. ¿Sí? Ahora, me pedías repetir. Me pedías repetir. Apúntalo, aunque sea. Apúntalo, ¿ah? Apúntalo, ¿ah? Voy a borrar todo de nuevo. Apúntalo. Lo primero que hicimos es encontrar los electrones de valencia. El hidrógeno tiene uno, el nitrógeno tiene cinco, y el oxígeno tiene seis. Pero como son tres oxígenos, seis por tres. Sumas todo, debe haber 24. Debes tú, cuando tú vayas a dibujar, debes distribuir 24. No menos ni tampoco más. Es lo primero que hacemos. Lo segundo que hacemos, y Arturita, querido, creo que fue Kenneth el que me preguntó, querido Kenneth, lo segundo que hacemos es, a estos elementos los vamos a distribuir de la forma más simétrica. ¿Ya? Obviamente, el hidrógeno nunca puede ir al medio. El nitrógeno lo pones al medio. Simétrico no sería esto, ¿no? Un nitrógeno con tres oxígenos, no. Simétrico es que el nitrógeno esté rodeado por todo lado de los tres oxígenos. Esto es más simétrico. Se trata de buscar la simetría. Se trata de buscar la simetría. Ya está, eso es más simétrico. Y me falta el hidrógeno, ya, el hidrógeno. ¿Qué podemos poner? Puedes ponerlo acá o acá también, como quieras, ¿ya? Puedes ponerlo en cualquier lugar. Yo lo voy a colocar acá. El hidrógeno puedes colocarlo aquí o aquí. Ya está. Hasta ahí he hecho la distribución de los átomos. Nada más. No enlacé nada todavía. Recién voy a poner los enlaces. Cuando tú enlazas, vas a enlazar solamente con un palito. Solamente enlaces simples. Para empezar. Para empezar, le vas a poner solo enlaces simples. Para empezar, solo simples. Ya está. Ya va agarrando forma. Ya va agarrando forma. Lo otro que tienes que hacer, el siguiente paso, apúntalo por favor. El siguiente paso es colocar 8 electrones para todos los elementos. Excepto para los que tienen excepción. Esta es una excepción. El hidrógeno solo puede tener 2 electrones. Jamás vas a ver que el hidrógeno está rodeado de 8 electrones. No, no, no. El hidrógeno no puede. El hidrógeno solo puede tener 2. Y aquí están, mira, 1 y 2. Este ya tiene 2. Estos 2 están siendo compartidos para él y para él. Estos 2 son para él, pero como es una compartición, también son para él. Este par de electrones es para ambos. Es una compartición, no lo olvides, ¿ah? Es una compartición. Entonces, él ya tiene 2. Bacán. Al hidrógeno no le vas a aumentar nada. En cambio, querido Kenneth, a este oxígeno, si te das cuenta, él ya tiene 2 por acá y 2 por acá. Oye, pero esto no era del hidrógeno. Repito, es una compartición. Ellos dos son para él, pero también son para el oxígeno. El oxígeno ya tiene 4. Pero recuerda que debe cumplir con el octeto. O sea, debe tener 8. Ya tiene 4. Le faltan 4 más, pues. Complétale con pares libres. Estos se llaman electrones libres o pares libres. Ahora sí ya tiene 8. Lo mismo haces con los otros oxígenos. Este oxígeno tiene 2. Estos 2 ya tienen este oxígeno. Para 8 le faltan 6 más. Le completas con 6 más. Este oxígeno ya tiene 2. Mira, 1, 2. Para 8 le completas 6 más. 6 más. Este nitrógeno ya tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para 8 le faltan solo 2.
Ahí estoy colocando octeto, estoy cumpliendo con el octeto para todos los elementos. Hasta ahí, querido Kenneth, no sé si está claro. O sí, chicos, profe. En general. Bacán. Si hay preguntas, interrúmpeme nomás, ¿ah? Porque esto es importante que lo aprendas bien, ¿ya? Ahora, pero tú al poner los puntitos, tienes que haber tenido un poquito de cuidado, porque no vaya a ser que hayas puesto tantos y hayas excedido la cantidad. Para eso tienes que contar. Si tú cuentas, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. En esta gráfica hemos puesto 26, pero tú no puedes poner 26 porque inicialmente la cantidad que podemos poner es 24. Es lo que nos ha salido al sumar los electrones de valencia. Recuerda, criatura, que los enlaces se forman con electrones de valencia. Yo tengo que saber cuántos electrones de valencia voy a usar. Dice esto, que debes usar 24, pero acá no hay 24. Al contar, nos damos con la ingrata sorpresa de que hay 26. No están coincidiendo estos números, ¿sí? Acá no hay 24, me he pasado. Para corregir ese error, tienes que colocar un enlace doble. Ahí recién aparece el doble. ¿Qué hubiese pasado si yo cuento y ya hay 24 y coinciden? La gráfica se queda así. No le puedes, no le vas a meter un doble ni un triple. No es necesario. Solo usamos el doble y triple cuando estas cantidades no coincidan. Y como no coinciden, ahí le metemos el doble. Ahora, me decían por acá, ¿le meto en cualquier sitio el doble? No, pues hay que tener cuidado. Porque si se lo pones a él, por ejemplo, este hidrógeno ya no tendría dos electrones, tendría cuatro. ¿Y qué te dije? El hidrógeno no puede tener cuatro, puede a lo mucho tener dos. El hidrógeno es una excepción. Pues no puede estar acá. Entonces yo lo puse aquí. Tú lo puedes poner acá también, donde quieras. Lo voy a poner acá ahora por esta vez. Ya, acabo de poner un doble. Pero cuando pongas el doble, para que no te altere la cantidad, cuando pongas un doble o un triple también, aplica también para triples, vas a borrar un par libre a cada átomo que forme el doble. Este átomo, este enlace doble está entre el nitrógeno y entre este oxígeno. A él le quitas un par libre, se lo borras, y a él le quitas un par libre, también se lo borras. Eso tienes que hacer, con cuidado. No le vayas a borrar a los otros, solo los que forman el doble. Solo los que forman el doble. Y ahora sí, vuelve a contar. Cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 21. ¡Uy, qué bueno! Ahora sí están coincidiendo las cantidades. Entonces recuerda que el doble solo lo vas a poner cuando las cantidades no coinciden. En este caso, ya están coincidiendo, pues ya hice la corrección con el doble y acá sí está. Hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que tengas que mencionar? No sé. ¿Todo está bien hasta acá? Chicos, oye, ya me pasé. Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Gracias. Ya, listo. Ya está casi, pero hay una cosita más que a veces es un poquito fastidiosa y estoy seguro que sí lo vas a entender. Tienes que evaluar la presencia de enlaces dativos. ¿Qué es un enlace dativo? ¿Qué es un enlace dativo? Lo último, esto lo haces al final. Esto lo haces al final. ¿Qué es un enlace dativo? Un enlace dativo se forma cuando se unen dos elementos, pero entre los dos elementos, solo un elemento está portando los electrones de enlace. Ese es un dativo. ¿Ya? No se pone una rayita, una flechita. Esto significa enlace dativo, también llamado coordinado. También se le llama enlace coordinado. El enlace dativo o coordinado te indica algo.
Estos dos electrones del enlace solo están siendo aportados por él. A ver, para que se entienda. En el enlace dativo, viene el elemento A con sus dos electrones. En cambio, el elemento B viene sin nada. Mira, estos son orbitales, ¿ah? Son los orbitales, ¿ah? El A es el que va a aportar los dos. En cambio, estos enlaces, este electrón es de él, pero este otro electrón es de él. Están compartiendo, es una compartición equitativa. Él está aportando su electrón y él también. En cambio, en el dativo, solo uno está aportando los dos electrones y por eso se dibuja así. En vez de poner una rayita, se pone una flechita. Significa que él está aportando los dos electrones y los está compartiendo con él. Él no aporta nada porque no tiene. A eso le llamamos dativo. A eso le llamamos dativo. ¿Ya? Es un enlace más. Ahora, esto podría estar aquí presente. Lo tenemos que verificar. Tenemos que comprobar. Hay varias maneras de comprobar. Yo voy a usar el método de cargas formales para ver la presencia de dativo. Para ver la presencia de dativo. Vamos a hacer carga formal. Este método tiene un par de reglas, ¿ya? Tiene un par de reglitas. Lo voy a resumir un poquito. Si la carga formal es cero, si la carga formal es cero, entonces no hay dativo. Entonces no debe haber este enlace. La flechita no se pone, queda así, rayita nomás. No hay dativo. Pero si la carga formal es más uno, por cada carga más uno, entonces se pone un dativo. Si la carga fuera más dos, serían dos dativos. Si la carga fuera más tres, serían tres dativos, dependiendo. Entonces, se coloca un dativo. Por cada carga más uno, se coloca un dativo. Pero aquí, una cosita. Se coloca un enlace dativo saliendo del átomo, no entrando. Fíjate que puede ser saliendo, está saliendo de él, pero está entrando acá. Saliendo, ¿ya? Saliendo se dibuja, saliendo. Y si la carga formal es menos uno, se le dibuja entrando. Si la carga formal es menos uno, entonces se coloca un dativo, pero lo vas a colocar entrando. Ahora, acá voy a evaluar a todos los elementos de la gráfica, pero no es necesario hacer eso. Basta con que evalúes al átomo central y con eso es más que suficiente. ¿Ok? A ver, ¿cómo lo evaluamos? Atento a la jugada, ¿ah? Atento aquí porque esta es la parte práctica. Voy a empezar con el hidrógeno. Yo ya sé que acá no hay dativo, ya sé. Pero voy a jugar con él para que veas cómo es. Imaginariamente, criaturita, vas a encerrar el elemento. Partiendo al enlace. Imaginariamente, cabecita nomás. Cuando yo encierro el hidrógeno, ¿cuántos electrones llegué a encerrar? Uno. ¿Y el hidrógeno cuántos electrones de valencia tiene? Uno. ¿Ganó, perdió o no le pasó nada? ¿Qué dices? Mira, repito, ¿eh? Imaginariamente enlazas o encierras al hidrógeno, enciérralo.
Y al encerrar, ¿cuántos electrones estás encerrando? Estoy encerrando solo un electrón. El hidrógeno, según sus electrones de valencia, solo tiene uno. ¿Qué es este? No ganó. Tampoco perdió. No le pasó nada. Entonces, si no le pasa nada, su carga formal es cero. Y si la carga formal es cero, es porque acá no hay latín. No hay latín. ¿Ya? A ver, vamos con el otro elemento para que veas que es lo mismo. Ahora voy a evaluar a este oxígeno. A este oxígeno lo voy a evaluar. Mira. Voy a encerrar partiendo a los enlaces. Ahí ya lo encerré. Cuando yo hago eso, ¿cuántos electrones estoy encerrando? Mira. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Has encerrado seis. El oxígeno, este oxígeno. ¿Cuántos tiene el oxígeno? Seis, ¿no? Está en el grupo seis de la tabla periódica. ¿Él ganó, perdió o no le pasó nada? No le pasa nada. Tiene seis. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De lo que acabo de encerrar, de él, son esos seis. Y tenía seis. No gana ni pierde. Ah, no ganó ni perdió. Su carga formal es cero. Y si la carga formal es cero, no hay dativo. Entonces, acá tampoco hay ningún dativo. Este no es dativo, este tampoco es. A ver, a ver, a ver, a ver. Por si no quedó claro, vamos ahora con el otro. Por si no quedó claro, vamos ahora con el otro. Imaginariamente lo estoy encerrando, mira, partiendo los enlaces. Imaginariamente los estoy encerrando. ¿Cuántos electrones acabo de encerrar? Uno, dos, seis. Cuatro, cinco y seis. Seis encerré. Pero el oxígeno tiene seis. ¿Le pasó algo o sigue teniendo la misma cantidad de electrones que le correspondían a él? Él tiene seis, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No ganó ni perdió. Si no ganas ni pierdes, es porque tu carga es cero. Y si la carga formal es cero, es porque acá tampoco estos son dativos. Estos son enlaces normales. Acá no hay dativos. Entonces, vamos bien. No había latín. Ahora, concéntrate en el nitrógeno. Enciérralo. 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 Ya lo encerré. Imaginariamente lo estoy encerrando. ¿Cuántos electrones he encerrado? Uno, dos, tres y cuatro. Pero si te das cuenta, el nitrógeno no tenía cuatro. Tenía cinco. Ahora solo encerré cuatro. ¿Qué pasó, chicos? Parece que ha perdido. Y si pierdes, por cada electrón que aparentemente estés perdiendo, no hay pérdida, por si acaso. Simplemente estoy aparentemente perdido. Recuerda que todo es compartición nomás. No, nadie gana ni nadie pierde. Parece que hubiese perdido, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Pero tiene cinco. Uy, algo le pasó. Parece que perdió uno. Y como parece que perdió uno, la carga formal es más uno. Y si la carga formal es más uno, ahí sí se coloca un dativo saliendo. O sea que acá vas a colocar un dativo saliendo. Oye, ¿pero por qué acá? ¿Por qué no acá? Oye, no te olvides que evaluamos este oxígeno y llegamos a la conclusión de que aquí no había dativo, porque la carga del oxígeno era cero. Acá tampoco había dativo. La carga de él también era cero. Entonces, lo único que queda es que este de acá es dativo. Este de acá es dativo. Este de ahí es dativo. ¿Ok? Saliendo, ¿ah? Saliendo. Si la carga es más uno, se dibuja el dativo saliendo de él. Saliendo. Y esa sería la gráfica correcta de esa sustancia. ¿Ok? Criaturita de Dios. Creo que ya estamos con el tiempo. Profe, una consulta. Las que quieras. ¿Qué pasó?
¿Cómo es un dativo entrando? ¿A qué examen? Está entrando. O sea... A ver, suponiendo que no hemos evaluado al nitrógeno, vamos a empezar evaluando al oxígeno. A ver, evalúa el oxígeno. Imaginariamente lo encerramos. Normalmente se encierra al átomo que está al medio, es más práctico. Pero podríamos evaluarlo también a él. A ver, ¿cuántos electrones has encerrado? Ahí hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y este? 7. 7. Pero el oxígeno no tiene 7, tiene 6. Parece que ganó uno, ¿no? Y cuando parece que ganas, ¿qué carga vas a tener? Menos. Menos uno. Y si la carga era por cada carga menos uno, ¿qué debes colocar? Un dativo entrando. Por eso es que el dativo que habíamos dibujado hace ratito era así. Puedes evaluarlo a él o a él. Lo puedes comprobar incluso por todos, si quieres. Ya te va a quitar tiempo a hacerlo a todos, por eso generalmente se le hace al átomo central. Pero así sería el dativo entrar. No sé si se entiende. Sí, profe. O sea, sería como una bicondicional. Algo así. Ya está. Ya. Gracias, profe. De nada, criaturita de Dios. Criaturitas, entonces, hasta acá la vamos a dejar. La próxima semana continuamos un poquito con esto, ¿ya? Antes de empezar la clase, vamos a continuar un poquito con esto también para profundizar un poquito más. Intenta resolver las preguntas. Si es que tienes alguna duda, las aclaramos la otra semana. ¿Sí? Listo, chicos. Ahora sí pueden ir a... Gracias, profe. A cenar. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias por la clase. Hasta luego, profesor. Listo, chicos. Gracias.